día viernes. Empezamos un poquito más tarde. Bueno, lamentablemente, mucho tráfico. Es así. Yo tengo que decir. No, no, no pasa nada. No, esto le puede pasar a cualquiera en todo momento. Y los tacos en Santiago ya están horribles. Así que no hay problema. Ustedes me imagino que recién se están despertando. Espero que ahora se empiecen a sumar un poquito más, ya que es un poquito más tarde. Durmieron unos minutos más. Así que no tienen excusas el día de hoy. Con Vale Vargas vamos a hacer un entrenamiento bastante completo porque, según ella me contaba detrás de cámara, vamos a hacer la zona abdominal y también lo que es el tren inferior. Así es, un entrenamiento completo, funcional, para todo nuestro cuerpo, que no necesitamos ningún tipo de implemento, así que solamente la energía del viernes. Bueno, así que yo en mi... para que se acerquen, miren. Quiero mostrarles. En mi Huawei voy a poner entrenamiento para que me empiece a registrar, porque yo los voy a tener ejercicio funcional, le pongo, ¿está bien? Perfecto. Ahí está. En mi Huawei Watch Fit. Vamos a comenzar ahora. No sé cuánto tiempo vamos a hacer, pero algo de calor ya vamos a quemar. Sí, ahí nos van diciendo el tiempo, yo estoy preparada. Bueno, vale, yo te sigo. Ya, perfecto. Vamos a hacer movilidad, pero muy reducida y distinta. Vamos a bajar, posición suma, empujo hacia afuera. Recordar que siempre lo que cada uno más puede, espalda derecha, me quedo ahí. Mantengo unos segundos, vuelvo a subir, pero vamos a hacer un bajo, empujo, subo y una rotación. Perfecto. Una rotación. Rotación. Bajo. Volvemos a bajar. Empujamos hacia afuera. Hacia afuera, mantengo un segundo y vamos arriba. Uno y uno. Uno abajo. Bajo, empujo, mantengo ahí unos segundos. Y arriba. Uno y ahora me quedo arriba. Perfecto. Dos, tres, cuatro, cinco, solo movilidad. Seis, siete. ¿Por qué a algunas personas les hace ruido la cadera? Ah, sí. Ojo, cadera, rodilla, de todo, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer solamente con una pierna el mismo movimiento. Ya un poquito más rápido para que aprovechemos la movilidad y entremos en el calentamiento. Tres. Perfecto. 4, amplio, lo más amplio que cada uno pueda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, ya estoy bailando. 5, cuando tengo que bailar, no bailo. 7, 8, 9, si va a bailar. 10. Bien. Perfecto. Ya vamos a hacer un pequeño calentamiento en que vamos a hacer un ejercicio que es así. Salto en un pie, sentadilla, salto en otro pie, sentadilla, en otro pie. Pero yo quiero decirles que a la Vale le encantan los saltos y el día lunes mejor destrozada. porque tuvimos un entrenamiento en Fox Fit y me mató. Ya, vamos a ver si puedo hacerlo. Este es cortito, mira, este es como una media sentadilla nomás, ¿ya? Entonces, mira, parto con el salto en un pie, media sentadilla, el otro, media sentadilla y sigo. Media, cortito, fácil, simple para comenzar el calentamiento. 6, 7. 8, vamos a hacer 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, va, 17, va, súper bien. Vamos a hacer ahora toque de hombro y después escaladores, 10 y 10. Perfecto. ¿Ya? Vamos entonces al frente. Yo voy a ponerme de costado. Ya la van a de lado y yo de frente, vamos. ¿Vale? Toque de hombro entonces y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con los escaladores, rodilla al pecho y me mantengo. Quedo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos arriba, súper, y vamos a hacer sentadillas lateral. Piernas separadas, me voy a un lado. Subo y cambio. Perfecto. ¿Ya? Vamos. Va. Que lo vamos para allá. Allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta donde uno pueda bajar. Sí, la profundidad que cada uno pueda. Último skipping. Recordar que el skipping, el real, es brasero alternado, muy exagerado, ¿ya? Perfecto. Vamos a hacer suavecito. ¿Lo hacemos acá? Suavecito. Dale. ¿Ya?
¿Para allá o para acá? Vale, vamos. ¿Vamos para allá? Una y ya. Ya, mantengo aquí suave. Yo voy a decir en un momento y vamos a acelerar lo más rápido que estamos. Dale. Ya, solo 10 segundos. Me mantengo entonces en skipping. 3, 2, 1, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Suavecito, ya. Skipping bajo nomás, no es tan técnico. Y repetimos entonces una vez más. ¿Ya? ¿Cómo era entonces? La sentadilla. Era el salto, sentadilla. Dale, perfecto. ¿Ya? Vamos, y salto, sentadilla, salto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Bien? Bien. Entonces, toque de hombro y escaladores. Perfecto, vamos con el toque de hombro. Vamos. Trata de mover el cuerpo lo menos posible acá. Fijo, vamos. Eso. Mientras más fijo, más activación de nuestro core. Posterior, por delante. ¿Cuántos son? 6. 11. Ah. 12. 13. 14. 15. 16. Vamos, escaladores. Y. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por aquí es igual. Bien, perfecto. Sentadillas laterales. Piernas separadas. Apunto hacia el frente y busco la máxima profundidad que cada uno pueda. Pero ahora vamos a hacer 10 y 10. Buena. Vamos a poner una pierna. Si lo digo a hacer mal, tú me corriges. Por supuesto, mira, espalda derecha y bajo lo que yo más pueda sin que tenga que ir tan hacia adelante. Perfecto. Vamos. Y 1, 2. ¿Seguimos con la misma? 3, con la misma vamos a hacer 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia la hora. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Buenísimo. Bien, bien, bien. ¿Correcto? Bien, vamos. Terminamos con los 10 de aceleración. Suavecito, cortito nomás. Poco impacto. Brazo alternado igual. Mantengo. Respiración profunda. Me preparo para los 10 segundos. 3, 2, 1, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recupero y vamos a hacer una sentadilla rápida. Me quedo. Eso es para matar nomás. Lo quise agregar. Ya no se nos quedaba ni un segundo. Tratamos de mantener lo que más podamos. Y me quedo aguanto un poquito más. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí sí. Bien, vamos. ¿Estamos listos con el calentamiento? Estamos listos. ¡Ay, sí, mi hermano, que es el calentamiento! Este es solo el calentamiento, si fijan, lo repetimos dos veces. Sí. Y la cantidad fue igual o aumentaba un poquito más. Perfecto. Y de ahí que lo hagan hasta tres veces lo pueden hacer, el calentamiento. Y ahí sumando repeticiones. Depende de la dificultad y el tiempo que lleve la persona trabajando. Importante, como siempre decimos, levantarse, hidratarse, para oxigenar todos los órganos. Es muy, muy importante. Durante todo el día, no espere a tener sed. Es antes, durante y después del ejercicio que tomar mucha agua. Fundamental el agua en nuestro cuerpo. Así que recordar siempre, como dice Ana, la hidratación todo el día. Bueno. Uh-huh. Vamos a hacer la rutina. Vamos. El primer movimiento es un medio burpees con tres sentadillas. ¿Puedes mostrarlo? Cortito. Lo voy a mostrar una vez de lado, pero después lo voy a ver. Sí. ¿Ya? Entonces estamos en posición. Separamos un poco las piernas, vamos a piso. Atrás, arriba. 1, 2 y 3. Fácil. Perfecto. ¿Qué es lo que no hay que hacer en el burpee? Es que se vaya la cadera hacia abajo. Abajo. Bien. Perfecto. Sí. Ya. Tratar de mantenernos en una posición más neutra, más plancha, más activa, ¿ya? Bueno, si nos cuesta mucho, entonces...
entonces no me tiro de un salto, sino que trato de, me pongo en la posición nomás, parto acá, puedo retroceder y hago... Claro, para salto. La gente que no puede saltar. Claro, así hay una variable y sería una regresión. Perfecto. ¿Ya? La progresión sería el burpees normal más tres sentadillas, que es apoyo completo, el salto. Pero este es medio burpee. Este es solo medio. Vamos. Dale, entonces vamos a hacer uno por tres sentadillas. Dale, ya, vamos. Abajo, atrás, arriba. Uno, dos, tres. De nuevo. Abajo, arriba. Uno, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Sigo. Este es el cuarto, ¿cierto? Sí. Uno, vamos a hacer cinco. Dos, tres y último. Uno, dos, tres. Toda despeinada, que. Ya, no tengo nunca un colete, eso es fundamental. Ya, ahora vamos a hacer una plancha en donde nos vamos a tener con los brazos extendidos. Voy a separar, juntar las piernas, después rodillas, el pecho y vuelvo. Acá también lo mismo, tratar de que la cadera no se vaya tan abajo ni tan arriba. Queda más bien como la plancha, así. Sobre todo porque tiene salto. Ahora, la voy a hacer la a ver, ¿cómo es? Y la regresión. Dale. Ya, ¿cómo es? Entonces una plancha, me quedo firme, separo, junto, rodilla atrás. Ya. Perfecto. Regresión. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, lo segundo es, si usted no puede saltar, o tiene problemas en la columna, o tiene alguna lesión, es muy importante que haga solo lo segundo que mostró la Vale. Claro, que es la regresión de lo que vamos a hacer nosotros. Perfecto. ¿Ya? Dale. Entonces, plancha, separo junto, rodilla, rodilla, y vamos. Pongámonos un poquito en diagonal, así lo ven también. Así. Las cabezas de... Sí, exacto. Vamos. Vamos. Y ahora entonces, bajo, parto siempre acá, ¿no te piso? No. Vamos, entonces, separo, junto, de frente y atrás. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ah! Con todo eso. Duro. Firme, activa, mira, los hombros al mantener la posición, obviamente nuestro core y también las piernas. Muchísimo. Un esfuerzo. Exacto. Así que vamos bien. Sentadilla y patada atrás. A ver, ¿cómo sería? Vamos a hacer dos sentadillas. Vamos a ponerla. Dos sentadillas y atrás. Ah, perfecto. Sin inclinarnos hacia el frente. Ya. Solo desde acá, una leve patada. Sí, para no forzar la parte de los lumbares. En zona baja, sí. Sí. Va. Perfecto. Vamos. Dos y nos vamos a la derecha, dos a la izquierda. ¿Ya? Bueno. Esa va para atrás. ¿Te viene más adelante o un poquito de costado? Un poquito de costado. Ya, ahí. Porque. Aquí. Sí. Ya, vamos. Y uno, dos, atrás. Uno. ¿Con el mismo ahora? Dos. Ya, el mismo, ahora el mismo. Uno mejor. Tres. Si lo hacemos consciente, se siente el glúteo inmediatamente. Cinco. Creo que seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a cambiar de pie. Dale. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me detengo una carrera. 5. Ya. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¿Sí? Buenísimo. Porque el momento de arriba a veces uno pierde un poco de equilibrio. Entonces tienes que ser concentrado. Perfecto. Bien. Vamos entonces con Power Jump y 3 saltos de retroceso. A ver. A ver. Mira. Voy hacia el frente, vuelvo, tres. Perfecto. ¿Lo alcanzamos a ir al frente? Creo. ¿No? Las casas sí. Yo quiero para allá, si no nos topamos. ¿Así? Las dos juntas para allá. ¡Sentiente, vale! ¡Ay, qué idea!
Porque tú te ves mejor. Ya, entonces vamos a hacer un pavo ya, pero retrocedo en tres saltos. Perfecto. Entonces ahora ya. Dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Vas contando? Seis. Tres. Creo. Un, dos, tres. Siete. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí sí. Un, dos, tres. Ahí estamos. No sé cuántos vamos, pero ¿cuántos deberíamos hacer? Estamos haciendo 10. Ya, perfecto. Pero es súper potente. Entonces, sí. De 5 a 10 o a 15, estamos listos. Yo creo que nos faltaron un par. Puede ser. Puede ser. Hacemos. Pero hay que hacer 10. Eso es importante. Lo podemos hacer. Y ahora una planta. O sea, mira, posición de pie. Ya parto acá. Piernas separadas. Me quedo acá. Aquí parte mi ejercicio, ¿ya? Ya. Voy atrás. Toco. Avanzo. Atrás, cruzo, avanzo. Perfecto. Cuando subimos, ¿se puede flexionar un poco las rodillas? Sí, porque obviamente eso va a depender de cada uno. Entonces, si tengo menos flexibilidad, voy a necesitar para volver atrás. Perfecto. ¿Ya? Vamos, ¿partimos allá? Partimos allá, sí. Viendo separada y cuarto acá. ¿Vamos? Vamos. Y me procedo. Toco. Ah, había que tocar. Vuelvo. Vuelvo. Cruzo. Siempre vuelvo a la posición. Plancha. ¿Sí? Bien. Eso. ¿Cuántas debemos? No tengo idea, pero ¿cuántas debemos hacer? Vamos a hacer 10. 10 nomás. Vamos con la última. ¡Vamos! Ahí sí. No sé cuántos vamos. Yo no estoy contando, si ya no cuenta. No, pero deberíamos hacer 10 completas o 10 por pie. 10 por pie, me diríamos hacer. Ah, entonces sacamos la vuelta mal el día de hoy. No conté, sorry. Bueno, trate de hacerlo con un mat, porque si no las manitas me quedan como me pasó a mí. Depende ahí de cada uno. Ya. Sentadilla sumo. Perfecto. Y sumo y activo gemelos. Ya, a ver. Mira. Sumo, bajo. Pero me quedo en isométrico. Desde acá, posición, subo, activo gemelos y bajo. ¿Solo eso? Activo solo eso. Nada. Ya, ¿y ahí qué estaríamos fortaleciendo? Gemelo con pierna. Perfecto. Con el isométrico que yo mantengo firme la posición. Buenísimo, vamos entonces. Vamos. Entonces, sentadilla, me quito. De acá parto. Ya. Sentadilla, mantengo firme. Elevo una, dos, me quedo un segundo. Ah, nos quedamos. Bajo, vamos. Uno, dos, y me quedo un segundo arriba, bajo. Uno, dos, me quedo arriba. Yo misma le dije bien. Uno, dos, me quedo arriba. En el dos me quedo arriba. Uno, dos, me quedo arriba. Uno, dos, me quedo arriba. Uno, dos, me quedo arriba. No pensé que era tan fuerte esto. Ah, se siente, vamos, quedan pocos, quedan cinco. Me quedo arriba. Uno, dos, eso, vale, vamos, uno, dos, arriba. Mucha pantorrilla. Dos, tres. ¿Cuánto falta? Acá. Te voy a matar. Termino, que me quedo y aguanto ya unos segundos. 10, 9, quema. 8, ¿cierto? 6, 5, 4, 3, 2, 1, uff. Yo creo que los tacos el día de ayer me jugaron una mala pasada. Así puede ser. Los tacos, de una sesión de fotos y acá sentía muchísimo. Y ahora que casi pura zapatilla, sí. Y siempre más. Sí, sí, más ya se desacostumbró. Es verdad. Bueno, para eso es importante fortalecer ciertas zonas. Claro. Para que no se lesionen, no se nos acorten ciertas lesiones, así que es importante. ¿Ya? Secuencia de sentadillas para rematar. Buenísimo. Vamos bien, sí, vamos súper bien, vamos 18 minutos. Ah, perfecto. Yo tengo todo controlado aquí con mi Huawei. Ya, entonces vamos a hacer una secuencia de sentadillas, pero te voy guiando. Dale. Ya. Entonces primero vamos a hacer así, juntas, y vamos a hacer 10. Perfecto, 10. Acá lo importante es bajar lo que cada uno pueda, pero mantenemos las piernas juntas. Si bajo hasta ahí, hasta ahí. Perfecto. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5,
7, 8, 9, 10. Separo. Es como una sentadilla normal ahora. Ya, pero con puntas hacia arriba, hacia adelante. Sí. La profundidad de cada uno puede, lo mismo. Vamos. 1, todavía siempre hacia afuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumo. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Uy, como queman esas piernas. Ahora sí, 1. Mira, junto, normal, sumo. O sea, haríamos las tres. Sí. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos, de ahora ahí. Junto, normal, sumo. Vamos a juntar. Normal, sumo. Ahí hicimos ya una secuencia. Normal, sumo. Junto, normal, sumo. Junto. Quedan 4. Normal. Quedan 3. Vamos. 1. ¿Se siente? ¡Muchísimo! Bien, bien. Espero que lo hayan sentido ustedes. Soltar un poquitito. Seguimos. ¿Ya? No se olviden que si ustedes quieren clases personalizadas con la Vale o por Zoom, pueden contactarla a través de la cuenta de TuTrain oficial. Y además, pueden encontrar implementos y tener su home gym arrendado incluso. Si ustedes no tienen plata para comprar las maquinarias, pueden arrendarla sin ser mucho más económica. Barra olímpicas de colores, discos de colores, todo muy lindo, de la mejor calidad para que revisen después. Y puedo ir hasta la casa a hacer asesoría, así que... ¡Buenísimo! Para que contacten ahí. Gracias. Ya, seguimos. ¿Sí? Vamos a hacer sentadilla. Ahí se pone una más adelante. Ya, dale. Sentadilla. Lateral, vamos a hacer 10. Perfecto. ¿Dale? ¿Qué más de no puedes tirar la pierna por completo? Solamente una leve... Ya. Extensión al lado. ¿Ya? Perfecto. Vamos. Bajo. La misma pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el camarógrafo se la durmió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, soltamos y acabamos de hacer una combinación de dos ejercicios. ¿Ya? Que es una estocada y sentadilla. ¿Vas a ver cómo sería? Solo eso. Mira, te hacemos una estocada, estocada, sentadilla. Es como dinámica, es como con salto. Te tomará agua antes de partir con eso, pero... ¿Así? Para matarte. Para terminar de matar. Viernes. Amado viernes. Sí. Vamos, vamos. Vamos. Tú lo haces de costado y yo lo hago de frente. Bueno. ¿Sí? ¿Vale? Vamos. Ya, entonces. Me tocas tocada, sentadilla. Perfecto. Me tocas tocada, dos sentadillas. Ah, dos sentadillas. Siempre dos. ¿Ya? Bueno. Un dale. Comentarle a la gente que si no puede hacer la estocada normal, que es bien paralela a su cuerpo, ah, ya. ¿Cómo la tendría que hacer? Ardí un poquito, ¿no? Para tener más rango de estabilidad. La técnica te dice que sea de esta manera, pero hay personas que necesitan un poco más afuera. Sí. Siempre cuando la rodilla siga hacia afuera y le da mayor estabilidad. Claro. Ya, recordar que no todos los cuerpos son iguales ni funcionan iguales, por lo tanto la técnica ahora se adapta a la persona, ¿ya? No todos podemos hacer la misma sentadilla, así que por favor, siempre es importante. O la escalador, o lo que fuere. Se trata de adaptándolo, pero siempre y cuando cumpla los parámetros para que no te lesiones. Por eso la asesoría es tan fundamental, ¿ya? Uh-huh. Lo mismo pasa con la alimentación y con todo, ¿ya? Dale.
Entonces, vamos, 3, 2, 1 y tocada, tocada, sentadilla, sentadilla. ¡Ay, hice una! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dos sentadillas! Ah, de nuevo, ya. Tocada, tocada, sentadilla, sentadilla. Tocada, tocada, sentadilla, sentadilla. Tocada, sentadilla, bien mal. Tocada, sentadilla. Vamos, que llevamos 7. No sé. Sigo. 8. 9. 10. ¿Sí? Te faltó una. No sé cuántas íbamos, pero tienen que ser 10. Así es. Ya. Último para rematar todo. Dale, ya. Último. Mira, vamos a hacer. Atención. Profunda, pero entre medio vamos a tener un isométrico. A ver cómo es. Sentadilla normal, busco profundidad, subo, ¿ya? Después vamos a hacer un isométrico, mantener. Después sentadilla con salto, mantengo y sumo y isométrico de nuevo. Quedan 3 minutos nomás. Ahí terminamos justo, ¿sí? Ya. Vamos. ¿Cómo es? Ya me olvidé. Sentadilla profunda normal, lo que cada uno pueda bajar. Vale. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, me quedo ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero, con salto, ¿ya? Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo ahí, congelado, mantengo firme, para terminar con toda la energía de este día que está hermoso. No importa si te pasó algo malo, todo se puede cambiar entrenando, vamos. Y le chiste. 5, 4, 3, 2, 1, recupero. ¿Se siente? Ay, muchísimo. Sumo. ¿Ya? 10, estamos justo, bien. Sí. Oh, perfecto, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo ahí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ah! ¿Se siente? ¿Cómo quemó? ¿Terminamos con uno de los dos? ¡Ah! Hay que estirar, ya. Estamos listos. Después no se podrían hacer sumo con salto y están listos. Que sería así, se los voy a mostrar igual. Sumo con salto. ¿Vale? Buenísimo. Ahí nomás lo dejamos. Dale. Ya, estiramos. Sí. Piernas separadas. Busco la máxima profundidad que cada uno pueda. Bajo y mantengo. Si yo llego hasta acá y siento que estoy estirando, está bien ejecutado. Ambas manos pasan al pie derecho. Cambio. Recupero. Vamos a estirar. Posición tocada del psoas. Puedo apoyar primero. Con esto acá, empujo hacia el frente, mantengo acá y estiro nuestros psoas. Sí. ¿Se siente, Vane? Se siente. Mantengo ahí unos segundos. Recupero y la misma pierna que estaba flexionada, extiendo. Toco la punta de pie. Si necesito tocar el piso y acá, está lo mismo, porque lo que tengo que sentir es mi pierna que se está estirando, mi pierna. Recupero. Cambio ahora la posición de la estocada. Empujo hacia adelante con la otra. Estiro mis psoas. Mantengo ahí un segundo. Que se estire esta parte. Recupero. Estiro. Voy a tocar de acá.
que mantengo. Eso es. Me siento. Paso mi pierna por encima. Y a nuestro glúteo. A nuestro pecho firme. ¿Ya? Mantengo ahí un segundo. La espalda lo más derecha posible. También se va a recordar eso. Muy bien, importante. Aquí deberíamos sentir esta zona, ¿verdad? Glúteo. Cambio de pierna. Parece que es fuerte, Ale. Parece que sí. Cuando yo paro de hacer el ejercicio, ahí empiezo a... Aquí ahora sí. Mantengo ahí. Es que aparte ya empieza a hacer calor. Mucho calor. Planta con planta. Ya. Trato de tocar la punta de mis pies. Y mis codos tratan de empujar un poco hacia abajo mi rodilla y yo me acerco. Me empujo, mantengo. Retiramos nuestro aductor de otra manera. Está acá. ¿Se siente, vale? Se siente. Recupero. Llevamos justo 30 minutos. Me pongo de pie entonces. Vamos, estiro hacia un lado, zona cervical. Para terminar, mantengo ahí un segundo. Cambio de lado. Manos entrelazadas detrás de mi cabeza y mento en el pecho. Ahora termino. Con mi Huawei Watch Fit pude controlar el aeróbico que hicimos en parte. Si bien acá tenemos toda la rutina completa, pues tenemos movilidad, calentamiento y la rutina después también el estiramiento, gastamos 196 calorías. ¿En cuánto así que, tiempo, Ale? En 30 minutos. Finalizar el entrenamiento. Perfecto, ya hice check. Así que les tengo muchas novedades, después les voy a contar. Y no se olviden que si quieren entrenar con Vale, tienen que ingresar a la cuenta de Fit Training oficial y ella ahí los puede asesorar, puede hacer entrenamientos personalizados por Zoom. Además pueden arrendar las maquinarias si es que no tienen económicamente para comprarlas y es mucho mejor. Todo cercano para todos los bolsillos, la mejor calidad de los profesionales, no solamente yo, sino que hay un equipo que puede ir también a tu casa, así que nada, y a comenzar este viernes con mucha energía, mucho power, está hermoso el día, disfrutando. Nada más. Listo, le mandamos un besito gigante. Chao, chao. Gracias. ¿Por qué?